De las medidas dispuestas a hacer por el gobierno de la provincia, en el cual se ha dispuesto que tanto las farmacias como los laboratorios privados van a estar encargados también a partir de lunes de los testeos y de la vacunación. Todo indica que la vacunación estaría a cargo de las farmacias y los testeos a cargo de los laboratorios privados. Hablamos de 88 en el interior y 22 en Córdoba Capital. Estamos con Silvia Zamori, quien es presidenta de el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba. Antes que nada, buenos días. Y bueno, ¿cómo han tomado esta medida? Buenos días. Bueno, hemos tomado esta medida bien, intentando colaborar con el desborde que en este momento está ocurriendo en las largas colas que ustedes pueden ver, a raíz de la enorme demanda que tiene la ciudadanía por obtener un resultado de una prueba para COVID. Desde ese punto de vista, a nosotros nos pareció adecuado ofrecer los espacios de los laboratorios, que es el espacio profesional natural, por la naturaleza de nuestra profesión, para colaborar con el Estado en descomprimir esta enorme demanda que hay en los centros públicos. ¿Cómo sería el funcionamiento? ¿Ya está esto aceitado o se va a ir diagramando en las próximas horas o próximos días? Bueno, en principio se nos pidió que hiciéramos un relevamiento de laboratorios que quisieran adherir a esta medida. En realidad tenemos algo más de 120 que han adherido y estamos esperando que desde el Ministerio se nos confirmen algunas condiciones técnicas bajo las cuales podríamos estar operativos en esto a partir de la semana próxima, de acuerdo a lo anunciado por el Ministro. ¿Cómo sería esto? ¿Con turno? ¿Qué capacidad creen que tienen los laboratorios? Cada laboratorio ha indicado su capacidad de atención, porque como ustedes entienden, los laboratorios son de diferente magnitud. Y dentro, aparte de la capacidad de atención, una franja horaria en la que pueden estar disponibles para hacer esto. Esto se hará con turnos. El ministro anunció ayer que se va a implementar una aplicación para que el ciudadano pueda rápidamente identificar su laboratorio de cercanía para poder recurrir a solicitar un turno y testearse en el laboratorio que le quede más cerca, más Bien. Práctico. ¿La idea principal es que los laboratorios se encarguen de los testeos únicamente? La idea es que los laboratorios se encarguen de los testeos. En principio, las farmacias apuntarían a encargarse de la vacunación y eso es lo que nosotros creemos que debe ser así, porque son los ámbitos naturales para la atención. ¿Se va a buscar alguna característica particular? Digo, ¿se va a buscar sobre todo a los contactos estrechos? ¿Se va a realizar PCR y test de antígeno? La prueba va a ser un test de antígeno rápido, el test de uso de laboratorio, es decir, el que se hace actualmente en cualquier centro de atención público o privado. Y el sentido de esta ampliación es identificar a las personas que están en el día 1 de su contacto estrecho y luego en el día 5 o 7 cuando necesiten el alta para certificar su regreso al trabajo. Es decir, está enfocado a ayudar a que los ciudadanos que se reúnen en las colas para poder tener esa certificación lo puedan hacer de una manera más rápida y sencilla. ¿Esto será gratuito para el ciudadano? Será absolutamente gratuito para el ciudadano. ¿Podrían incorporarse más laboratorios con el paso del tiempo? Bueno, ayer el ministro dijo que efectivamente en Córdoba hay 900 laboratorios autorizados por nuestro colegio para operar. Si este proyecto prospera, si esta estrategia funciona adecuadamente, nuestra voluntad sería que se incorporaran más laboratorios. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, entonces la presidenta del Colegio Bioquímico de la provincia de Córdoba, con algunas precisiones de cómo se va a aplicar esto a partir del lunes que viene, con turnos serían test de antígeno y además, sobre todo para identificar y dar de alta los contactos estrechos.